Señor Giovanni, usted cuenta con 5 minutos para hacer una exposición libre de cualquier información entienda relevante valor esta comisión. 5 minutos tienen los diputados y diputadas miembros de esta comisión para hacerle preguntas si surgen. En el momento de las preguntas si surgen, trate de ser lo más preciso posible para aprovechar el tiempo. Aquí debajo usted puede ver un cronómetro para guiarse en el tiempo. Puede iniciar. Muy buenas tardes, honorables diputados y diputadas de esta comisión especial de la Cámara de Cuentas. Una comisión esperanzadora realmente. Ha traído mucha alegría a la sociedad. Mi nombre es Giovanni Abraham Tabás Rosario. Nací y crecí en Salcedo, provincia Hermana de Mirabal. Tengo 37 años de edad. Soy egresado de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Santiago a mis 21 años. Tengo una especialidad en supervisión bancaria y lavado de activos, una maestría en finanzas, unos 9 diplomados, de los cuales en mi hoja de vida solamente plasmé los más recientes. Uno de ellos es en presupuesto empresarial, uno en administración impositiva y otro en mandos medios. En cuanto a mi experiencia laboral, desde los 18 años vengo ejerciendo como encargado de contabilidad computarizada de una ferretería popular de mi pueblo. De ahí pasé por 2 firmas de auditorías, en las cuales me especialicé en la parte de trabajos especiales, auditorías forenses, análisis de datos y análisis de estados financieros. De ahí paso a ser gerente financiero de 2 grupos empresariales y posteriormente a eso entonces paso a lo que es la gerencia de auditoría financiera de Norte Dominicana, lo cual duró unos cuantos años. De ahí entonces me independizo y me asocio a 2 empresas de las cuales actualmente soy gerente y brindo asesoría financiera e impositiva de forma personal. En cuanto a qué me motiva, el empoderamiento de la sociedad para que la juventud sea partícipe de la toma de decisión y el fortalecimiento de las instituciones. Es necesario saber cómo se utilizan los fondos del gobierno, ya que es de todos. En cuanto a las propuestas que tengo, tengo muchas propuestas de las cuales quiero hacer llegar al equipo. Hay 4 copias que pueden verificar si son tan amables. Hablaré solamente de puntos muy, muy superficiales para que puedan hacer preguntas. Una de ellas, la principal, que es un levantamiento técnico para saber con qué cuenta cada institución a nivel de software y hardware. Eso es importante porque los auditores pasan mucho trabajo en las instituciones con las informaciones. La ley 10.04 insta a que la Cámara de Cuentas tiene acceso irrestricto a cualquier información y así debe de ser. Tenemos que ver dónde está el cuello de botella, porque estamos culpando a los auditores de campo sin saber las limitantes de software o de tecnología que tienen. Cuando si hacen ese levantamiento, pueden tener un acceso, eso ahorraría un tiempo que se puede dedicar a muchas instituciones. En cuanto a la ley 311-14, que es la ley de declaración jurada, hay que lograr que los funcionarios públicos presenten su declaración anualmente. Siempre que hablemos de control, tanto interno como externo, ¿de qué hablamos? De prevención. Entonces, si es lo que queremos como funcionario público, al igual que yo como persona física, tengo que declarar mis impuestos anualmente, entiendo que hay que tratar de lograr que los servidores públicos presenten sus informaciones anualmente. Y de no lograrse, hay una contrapartida que es que por lo menos ante el cambio significativo de patrimonio, sea por bienes adquiridos o por deuda, porque hay un error garrafal que la gente piensa que los funcionarios solamente pueden tener activos, no es así, se actualice su declaración, no esperar una solicitud por un acto ilícito o por el comentario de que haya que verificar su capital. No es así, entiendo que son puntos que debemos lograr. Han comentado sobre las oficinas regionales, entiendo que sería un importante punto por lo menos comenzar con una en la zona norte, porque se pueden establecer acuerdos con el Instituto de Contadores, que a su vez lo va a hacer con las universidades, para que los pasantes puedan hacer su pasantía en la Cámara de Cuentas de la región que se vaya a aperturar en el momento. Eso va a ayudar sumamente en tiempo. Luego de la evaluación de software y hardware que había comentado, viene lo que es un plan anual estratégico, dando cumplimiento a lo que manda la ley, con una fuerte base. ¿Qué mejor base que determinar el acceso que pueden tener los auditores?
como manda la ley, acceso irrestricto. Tienes acceso a verificar toda mi información digital. Quiero ceder los pocos segundos que quedan para que cualquier duda puedan... Tiene la palabra la diputada Sonia Agüero. Buenas tardes, señor Giovanni. Un placer, honorable. Sí. Yo quería que usted me explique ampliamente, pero un poquito rápido, como auditor que usted es y contador, la Contraloría General de la República es un órgano fiscalizador interno. Sí. Y la Cámara de Cuentas es externo. Sí, señor. Pasó una persona, un postulante, en un momento dado, y explicaba que él, de manera estricta, él, había sometido varias personas, él, y había mandado a la justicia, en nombre específico, él. Entonces, yo digo, me dio pena escuchar eso, porque entonces estaba violando todos los estamentos. Totalmente. Que debió ser. Yo quiero que usted lo explique ampliamente. Bueno, como Cámara de Cuentas no tiene la potestad, la responsabilidad totalmente administrativa y civil. Hay estamentos ya que sí pueden proceder con la parte judicial, pero la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, perdón, no tienen autoridad hasta ese punto. Simplemente administrativo y civil. En el caso de que hayan indicios de un acto ilícito de un funcionario, están los estamentos correspondientes. Es por jerarquía. Es así. Bien, tiene la palabra Máximo Castro. Don Máximo, es un placer. A su orden. Gracias, licenciado. El sector social, ¿quién lo representa? Número uno. Y número dos, la extensión es por los ayuntamientos o abarcará instituciones, ya que las instituciones tienen una matriz. Pueden haber delegaciones en los pueblos, vamos a suponer, grandes, Santiago, Aso, qué sé yo, las romanas. Y todo el mundo habla de la extensión, es decir, ampliar el abanico con la finalidad de ser más efectiva el trabajo que pueda hacer la Cámara de Cuentas. Vas a responderle. Los auditores y los contadores trabajamos en base a evidencias y a materialidad. Cuando hablamos de economía, obligatoriamente primero tenemos que hablar de la zona norte. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a grado de materialidad y de importancia, por su posición económica, primero tiene que ser en la zona norte. Y la estrategia, como mencioné anteriormente dentro de mis puntos, está la utilización de los pasantes que quieren aportar, porque cuando uno va saliendo de la universidad, tiene demasiadas ideas que quiere explotar, la que quiere ayudar, que quiere aportar, no tiene hora para trabajo, siempre hay nuevas ideas. Entonces, debemos pensar en renovar e innovar, que son dos cosas totalmente diferentes. Tiene la palabra. Perdón, el sector social, ¿quién lo representa? La sociedad civil, el control social. Bien. Tiene la palabra el diputado Félix Castillo. Don Félix. Buenas tardes, Giovanni. Honorable. Usted habló de la declaración jurada según la ley 311-14. Sí, señor. Habló de los activos de esa declaración jurada de uno de nosotros, sí, o cualquier funcionario. Claro. Solamente hay irregularidades si no declaró algo. ¿O hay otra fórmula que pueden aumentar los activos sin necesariamente haber ha hecho todas sus declaraciones? Por lo que entiendo, o sea, está la falsedad de información, pero usted hace énfasis especialmente en cómo incrementan los activos. Claro, sin necesariamente haber irregularidades. No, claro, hay muchísimas formas, tal, por ejemplo, los premios, las gerencias, usted puede incrementar sus activos sin incurrir en un acto ilícito, pero tiene que haber una supervisión y tienen que estar los soportes que evidencien cada movimiento que incrementó su capital. Por eso dentro de mi propuesta está la parametrización de qué representaría un cambio significativo. Y la revalorización de los activos. Dígame, señor, perdón. La revalorización de los activos. Yo compré solar a 10 pesos el metro y hoy está a 3 mil pesos el metro. Si lo hago la revalorización, yo engañé al Estado. No, señor, por dos puntos.
La Dirección General de Impuestos Internos tiene 2 años haciendo revalorización de inmuebles, que es un proceso en base a materialidad, también lo están haciendo. Entonces, no es que usted no haya engañado al Estado. En el momento de una venta de un bien que usted vaya a hacer, le aseguro que la Dirección General de Impuestos Internos va a proceder a hacer una revalorización y van a estar los documentos pendientes en cuanto a la realidad de su... Muchas gracias, señor Robani. Su expediente queda en esta comisión para su evaluación. Un placer para mí. Tengan excelente tarde.